¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Arte y Cultura para la Transformación dentro de la barra Logros de la 4T, que el canal de Sin Censura de Vicente Serrano nos ha permitido, nos ha dado esta oportunidad de comunicarnos con ustedes. Hoy no voy a presentarles a mis compañeras coconductoras porque desafortunadamente no están aquí, pero desde luego les mando un saludo. Saludo a Ana María Vázquez y a Mariana Lunina Cortés, las extraño. Y espero verles aquí la semana entrante. Hoy vamos a tocar el tema La agenda pendiente en medio ambiente. Y tendremos a un invitado experto en política ambiental, al cual ahorita voy a presentar. Digamos que la presentación del tema es La agenda ambiental mexicana debe renovarse, refrescarse y acercarse a la gente bajo una perspectiva social de la sustentabilidad del desarrollo con enfoque de género, cuidando la casa común y priorizando los cuidados en su sentido más amplio, de una manera clara, abierta y contundente. Esta tarea es urgente y debe ser prioridad del Estado. Me acompaña el día de hoy Pedro Álvarez y Casa. Él es experto en política ambiental, tiene una serie de cargos, trabajó durante 15 años en la CONAVIO, entre otras cosas. Pero no quisiera ahondar por ahí para presentárselos. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Hernán, por Este invitarme es tu canal, nombre. a este canal y a este programa tan importante en estos momentos. Muchas gracias. Pedro es experto en política ambiental y en gestión ambiental del desarrollo desde la construcción territorial de la gobernanza. Actualmente es presidente del Consejo Rector del Bosque de Chapultepec. Es doctor en sociología y jurisprudencia por la Universidad Pública de Navarra, España. Durante 14 años fue directivo en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Bienvenido. Pedro, platícanos, ¿existe una agenda ambiental en México? Ha existido una agenda ambiental en México y mi planteamiento principal es que si bien ha habido logros importantes, y ahorita voy a detallarlos, en materia ambiental, me parece que es una agenda que nos queda de ver todavía. Y tengo que ser muy franco con eso. Es una agenda que nos queda de ver porque los problemas son mayores de nuestra capacidad de respuesta ante ellos. Los ejemplos del cambio climático, el deterioro de recursos naturales, la desaparición de especies que muchas veces van a desaparecer ni siquiera en haberlas conocido y sabiendo su utilidad. Entonces, yo sé que es una agenda muy compleja porque la desigualdad social, la desigualdad económica en nuestro país, a quien más afecta, y esa es la paradoja de esta historia, a los dueños de esta riqueza natural en nuestro país. Me refiero a las comunidades indígenas, comunidades campesinas, que están sobre gran riqueza, grandes recursos naturales y viven en pobrezas, y nos debería dar vergüenza a los mexicanos y al mundo entero. Entonces, ¿cómo conciliar esta agenda ambiental que resuelva problemas históricos de un rezago agrario, un rezago social, un rezago ambiental y a su vez resolvamos los problemas de la justicia social, socioambiental, digo yo, que se requieren en la continuidad de la Cuarta Transformación? Ok, Pedro, para no empezar, digamos, con la tarea pendiente, que pudiera ser hasta un poco deprimente, platícanos de los logros. ¿Qué logros puedes mencionar que se han tenido en esta gestión, en política pública, o logros concretos que podamos percibir, notar o que deberíamos de saber de ellos? Sí, quizá el primero más importante, y eso creo que se lo debemos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es poner las cosas en su lugar. O sea, decir y reconocer que la miseria y la tragedia de las zonas rurales de este país, que él conoce perfectamente bien, cada municipio de este país, se encuentra en condiciones brutales de desigualdad. A partir de este reconocimiento, me parece un logro, es reconocer de que voy a llamar la ficción, y perdón esa expresión tan grosera, la ficción de muchas políticas ambientales, me parece que no lo eran. Por ejemplo, las energías renovables. Había todo un debate de energías renovables y, por supuesto, grupos conservadores, grupos transnacionales que se beneficiaron en forma grosera de todo tipo de atributos y todo tipo de beneficios que dio los gobiernos anteriores para, entre comillas, vender las energías limpias, yo digo que son muy sucias, porque fueron sobre la riqueza y sobre recursos de muchas comunidades indígenas. Me refiero a la energía eólica, me refiero a las energías fotovoltaicas, me refiero inclusive a las energías tradicionales. Me parece que poner sobre la mesa
que la agenda ambiental no puede estar basada sobre la pobreza de las personas, lo veo como un primer logro. Reconocer que no estábamos bien y que había que cambiar el rumbo en materia económica, por supuesto, pero también en materia ambiental. Primer punto que yo plantearía como reconocimiento de este nuevo gobierno. Tú eres experto en políticas públicas y has desarrollado temas alrededor de la reforma agraria, cómo se discutió hace más de 100 años, en 1915, cuando se cambia la ley de reforma agraria, que luego cambia con la Constitución de 1917. En ese entonces se discutía, y tiene su artículo fenomenal sobre este tema, si se repartía la tierra o no, y si servía de algo repartirla, o si debería de ser el usufructo de ella parte de lo que la revolución o los resultados de la Constitución que plasmaran las grandes demandas de la revolución quedaran ahí. ¿Qué podemos trasladar de aquellas discusiones al día de hoy sobre la política ambiental, Pedro? Sí, me encanta la pregunta, Hernán, porque yo creo que está muy asociado. Los problemas agrarios y la forma de abordar el tema de la ruralidad en México está totalmente imbricada con la agenda ambiental. Es decir, la posesión de los bosques, selvas, desiertos, humedales en manos campesinas es producto de una lucha agraria. Es decir, cuando hace 100 años se reconoce la propiedad social como un bien fundamental que el Estado mexicano tiene la obligación de resguardar, aunque se crea la propiedad privada, se reconoce los bienes comunales y la propiedad digital como una alternativa a la lucha armada, viene todo un esfuerzo que encabezó Lázaro Cárdenas y que vale la pena retomar más adelante, de incorporar la perspectiva, no se llamaba así, ambiental ni ecológica, para la perspectiva del manejo de recursos naturales por parte de las comunidades indígenas. Entonces me parece que esa agenda que se construyó, y por supuesto el maravilloso Adolfo Gili, que acaba de fallecer, habló de esta revolución interrumpida, me parece que tenía toda razón. Se interrumpió porque el proceso de transformación, de otorgar la tierra a los millones de personas indígenas, campesinas que pelearon en la lucha agraria del siglo pasado, no vieron reflejados sus beneficios en un reparto justo y equitativo. Yo hago unos estudios al que tú haces referencia sobre la propiedad social en nuestro país y luego lo plasmo en un libro que más adelante podemos hablar de él, donde lo que trato de demostrar es que la tenencia de la tierra, la lucha por la tierra, primero se otorgó sobre los terrenos más baldíos de las haciendas y las propiedades privadas, es decir, los cereales, las zonas de mayor productividad. Cuando ya esto no fue posible, se empezaron a entregar los desiertos, las zonas más alejadas, con falta de agua, en una especie de reivindicación social, pero no estructural. Cuando eso no fue suficiente, en los 70s, con toda la lucha agraria que encabezaron grandes luchadores agraristas, sociales, se empezó a repartir la selva, ¿no? Y luego los bosques fríos. Y entonces, cuando todas las recursos todas se repartieron, lo que hicimos en realidad fue darle a los campesinos y a los indígenas la posesión y hacer los guardianes de la gran biodiversidad de este país, pero no de la producción agropecuaria. Esa fue marginal. Entonces, ¿cómo conjuntar recuperando a estos indígenas como los grandes guardianes de nuestra biodiversidad, que es un valor muy importante, ahora reivindicándolos y reconociendo que su papel en esta que yo llamo la naturaleza colectiva es fundamental? Entonces, escuchar la propuesta de una agenda social para el medio ambiente que ha encabezado la Cuarta Transformación, me parece que es el punto de partida para caminar mucho más en una agenda ambiental que más adelante abordaremos. Ok, abordas dos temas que quisiera ahondar un poco. Primero, la intervención de Lázaro Cárdenas, que le toca en su gestión presidencial continuar con el reparto agrario. Pero él también en ese periodo crea los parques nacionales. Este libro de reciente publicación, Parques Revolucionarios, rescata que el modelo que se diseñó en México, que como dice la autora, nació en Michoacán, era diferente a los dos modelos que existían de parques nacionales en Estados Unidos, que es lo que nos queda cerca, ¿no? Aquellos parques que eran grandes extensiones de tierra donde los bisontes podían todavía ser libres para la caza,
Teddy Roosevelt probablemente es quien más extensiones declaró como parques nacionales, pero era con sus cotos personales de caza. Y el otro eran el parque de Yosemite, que era dejarlo prístino, que no hubiera población ahí, solo iban a entrar los visitantes y los animales. Sin embargo, el presidente Cárdenas hace un modelo alternativo, en donde las comunidades que habitaban en los bosques o en las selvas vivían de ellas y se les dio este resguardo. ¿Este tema se puede replicar ahora? O sea, ¿se les puede? Porque al final estas comunidades necesitan sostenerse, necesitan un desarrollo económico, necesitan generar sus propios alimentos y no se les paga por ser guardianes de la biodiversidad. ¿Qué has elaborado esto? ¿Por dónde ves que se pueda caminar aquí? Sí, creo que has tocado el tema crucial para mí del debate ambiental de los últimos 30 años. Hay dos visiones. Una visión en la cual yo me siento parte y es la que habla de una conservación con rostro humano. Es decir, nuestro país tiene el 95% del territorio repartido. Propiedad social y propiedad privada y concesiones pesqueras, pero básicamente el 95% de nuestra propiedad como Estado está repartida. Entonces tenemos una naturaleza, como ya dije, colectiva, pero llena de comunidades, de ejidos, de gente que vive en el campo. Entonces, el modelo de exclusión, que es el modelo anglosajón de los cotos privados de caza de las monarquías, que se convierten en cotos privados de caza con un modelo de conservación de aprovechamiento solo para unos cuantos, o un modelo de exclusión que dice aquí no puede entrar nadie, no aplica a un país como México con este reparto agrario del que estoy hablando y que hice referencia en mi segunda intervención. Entonces, a partir de eso, hay quienes estamos convencidos de que la conciliación entre el desarrollo económico, voy a llamarle alternativo, con aprovechamiento sustentable de recursos naturales, es la mejor vía para conservar nuestros recursos, nuestra biodiversidad. Excluir a la gente de la conservación es el peor error para la conservación. Entonces, no solo por justicia, sino que resulta que hay una historia ancestral de conocimiento tradicional, de conocimiento de nuestra riqueza natural. Entonces, esos guardianes que conocen nuestra biodiversidad y que la han estudiado, la han hecho una cosmovisión vinculada con ello, no puede ser menospreciada, no solo por justicia, sino porque es el futuro de nuestra relación con la naturaleza, depende de reconocer lo que estas comunidades, 66 comunidades indígenas, han logrado conservar. El 80% de los bosques está en manos del sector social. El 70% de la tierra está en manos del sector social, en términos generales. Aunque tiene alguna propiedad privada, tiene un comportamiento social porque tiene acuerdos comunitarios de actuación. Entonces, si entendemos eso, vamos a ver que México tiene que aspirar a un modelo. El más parecido son el modelo mexicano de reservas de la biosfera, es decir, zonas de conservación con zonas de aprovechamiento alrededor, que no se parecen a los parques nacionales, ni el modelo inglés, ni el modelo estadounidense. Por eso creo que Cárdenas empezó una erupción diferente de la visión de los parques nacionales, con la acotación de los parques nacionales efectivamente son habitados. Por eso el gran conflicto en muchos parques nacionales, y aprovecho para decir algo muy importante, fue tan visionario Lázaro Cárdenas que cuando había conflictos de límites entre estados, creó en medio parques nacionales de jurisdicción federal. Entonces, digamos que excluyó el conflicto y creó el Nevado de Colima, el Nevado de Toluca, Tancítaro. Ver muchos parques nacionales están vinculados con zonas que vea de conflictividad social asociada, y él creó un espacio de administración federal sobre estos parques nacionales. El Parque de la Malinche también, ¿no? Entre Tlaxcala y Puebla. Es un buen ejemplo. Uno de los casos que incluso aparece en el libro. Exactamente. Wow, qué interesante, Pedro. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque si les damos la responsabilidad de facto, ¿cómo compensamos por ese trabajo? ¿Cómo hacemos que ese que sea su misión en la vida, conservar la biodiversidad, conservar estas especies, conservar los acuíferos, realmente le retribuya para que puedan vivir de una manera digna? Sí. Y no tengan que irse por los recursos, pues para sobrevivir. Sí. Para mí eso da pie a lo que yo llamo la agenda pendiente. Los nuevos temas de la agenda ambiental. Por ejemplo, yo he pugnado por crear unas reformas a la ley ambiental y crear una ley general de biodiversidad que conjugue la ley general de vida silvestre, que reconoce los esfuerzos comunitarios de conservación de la vida silvestre, de las aves, de los mamíferos, que no tienen fronteras,
Y se mueve en Estados Unidos y México, entre un estado y otro, entre una parte alta y una parte baja. ¿Y cómo reconoce sus esfuerzos de conservación? Y no que llega un cazador estadounidense, pagaba 20 pesos, cargaba, pedía a la gente que se iba a cargar, mataba el borrego cimarrón y se llevaba nomás la ornamenta y dejaba 3 pesos en la comunidad. ¿Cómo recuperar esa apropiación de esos recursos para conservar el borrego cimarrón? Y a partir de la modificación de la ley, se ha incrementado la población de muchísimas especies porque las comunidades han tenido una riqueza económica de esa buena administración. Entonces, una ley, que yo, la Ley General de Biodiversidad, que reforme e incluya nuevas categorías de manejo, que incluya esta perspectiva social, es decir, la apropiación de las comunidades y su territorio para poner mejores ingresos económicos, mejores recursos, mejor administración, y no excluirlos, puede ser una mejor manera de mejorar la economía y conservar recursos naturales. Permite un ejemplo. Estuve en la reserva de Tehuacán, Yucatán, el fin de semana. En muchas comunidades que cuando vieron la reserva dijeron, ¿ahora qué vamos a hacer si vendíamos los fósiles, si matábamos animales? Ahora se han dado cuenta que tienen una mina de oro con la riqueza natural que tienen. Entonces tienen proyectos comunitarios extraordinarios donde pagas tú por un servicio ambiental, más allá de los servicios ambientales de agua, etcétera, pero por conocer y cuidar y reconocer sus recursos naturales. Y si mi apuesta es que hay una economía asociada, vinculada con el ecoturismo, con el manejo de vida silvestre, que puede ser perfectamente bien un motor del desarrollo comunitario para los próximos años. ¡Wow! ¿Y quién trae esta agenda en dentro de pues todas estas no campañas, todas estas no candidatos que están haciendo no giras, porque no son giras, son recorridos, pero pues al final es lo mismo? ¿Quién está abanderando esta agenda ambiental, Pedro? Lo voy a decir sin tapujos. Yo a quien más lo he visto, porque conozco su trabajo en la Ciudad de México, es Claudia Sheinbaum. O sea, yo creo que ella entiende muy bien, claro, tiene con mucha claridad esto, por cierto, desde una base científica. Yo sé que Marcelo Ebrard también tiene un buen equipo que lo está apoyando, pero si me preguntas así abiertamente, en lo que no se dice, en lo que no está agendado, en lo que no se puede reconocer, yo creo que Claudio Chema tiene muy claro esta política ambiental a futuro con estas perspectivas. Ok. ¿Y algún ejemplo que respalde su trabajo en la ciudad? Sí, yo podía, como sabes, soy presidente del Consejo Rector de Chapultepec, soy el coordinador, es el nombre adecuado, ¿no? Y yo creo que el proyecto de naturaleza y cultura que ha impulsado el gobierno federal junto con el gobierno de Ciudad de México también es un ejemplo extraordinario de cómo se concilia la agenda ambiental con la agenda de la recreación y la agenda de la conservación en un espacio tan, tan elemental, tan fundamental como el bosque de Chapultepec en sus 4 secciones. Y el segundo ejemplo que puedo decirte es que la agenda de movilidad, la agenda de cambio climático, la agenda de la recuperación de espacios verdes públicos y de la recreación, es una agenda transversal de la política ambiental de la Ciudad de México. Y no lo digo yo, ha tenido reconocimientos internacionales este esfuerzo de ver una agenda ambiental transversal. Si la llevamos a todo el país, creo que vamos a avanzar muchísimo. Ok, ¿y en algún otro estado del país, Pedro, donde haya un ejemplo? Ya mencionaste ahorita en Tehuacán, que por cierto mi hijo estuvo el fin de semana pasado también por ahí, traen unas fotos preciosas de unos cactus espectacular, enormes, sí. Luego hasta nos cruzamos porque yo estuve sí, igual también. Sí. Ya nomás. Sí. ¿Algún otro estado, proyectos, no sé, en Baja California o en el sureste? O sea, ¿en dónde pudieras darnos algún otro ejemplo? Yo conozco ejemplos muy claros en Baja California Sur. Uh-huh. Mucho este ejemplo que estoy diciendo de las reservas vinculadas con las personas, que me parece muy importante. Conozco ejemplos interesantes en Chiapas también, esfuerzos de manejo y conservación importantes. Acabo de saber de una experiencia de crear archipiélagos de reservas en Veracruz. Es decir, espacios de bosques mesófilos de montaña, que es uno de los ecosistemas más complejos y más importantes de conservar por el agua, están creando archipiélagos de conservación en reservas estatales. Entonces, yo digo 3 estados que veo muy claramente. Sé que Michoacán también ha hecho, a pesar de las dificultades que tiene el estado, tiene una importante política forestal que están tratando de recuperar y de ver cómo conciliar el avance del aguacate. Claro. Es complejísimo con la conservación de los bosques. Y también sé que están imponiendo políticas restrictivas al aguacate que compensen los impactos que se han sucedido.
Entonces, yo creo que hay ejemplos que vale la pena recuperar. Yo sé que Quintana Roo también tiene una tradición importante en conservación. Y quizá lo que diría que falta es que la agenda federal en los estados tenga mucho mayor diálogo con las agendas estatales de conservación. Sí, porque hay corredores, por ejemplo, en el Bajío, que son grandes productores de frambuesa, de uh-huh. Lo que le llaman las berries, sí. No tengo una palabra en español, perdón. Sí. Sin embargo, pues requieren de construcciones de presas, requieren de desviar algunos ríos y consumen muchísima agua. Entonces, todo este desarrollo agroindustrial que además ya son, creo que, la segunda mayor exportación, las berries, después de la cerveza, caray, que es exportar agua, o sea, estamos exportando agua en forma de cerveza, en forma de estos frutos. ¿Cómo le hacemos para que esto realmente sea sustentable? Porque se exportan de México, se producen en México, porque sí hay agua. Sí, pues creo que tocas un tema obligado de la agenda ambiental, que es el tema del agua. Uh-huh. Porque efectivamente no solo tenemos un problema mundial respecto al agua del consumo humano, uh-huh. por ahí mandé unas imágenes del planeta Tierra con el agua potable que tenemos respecto al total, es impresionante, o sea, realmente el agua no se va a ir, solamente es cómo la utilizamos. Y hay una demanda de agua mayor a la forma responsable de usarla. Entonces yo creo que se requiere una agenda legislativa que le dé mucho pie, uno, una política de costas y mares, que no tenemos. Okay. Dos, una política de revisión de la legislación de la Ley General de Aguas, que ha sido muy complejo, ponernos de acuerdo, porque efectivamente resulta que uno va a un restaurante y te dicen, ¿quiere agua mineral? Sí, topo chico. Uh-huh. Y ese viene de Monterrey. Uh-huh. Y ahí los pueblos no tienen agua y nos mandan el agua embotellada a nosotros. Uh-huh. ¿No? O sea, ¿cómo diablos hacemos para que la huella ecológica desde un agua que viene desde el norte con todo lo que implica y que allá les falte el agua nos llegue aquí a los chilangos? Uh-huh. O sea, busquemos otra forma de tomar agua aquí en la ciudad. Uh-huh. Eso si no legislamos, si no ponemos normas claras, esto no va a cambiar. Entonces, uh-huh. la agenda ambiental en materia de agua, zonas costeras, la agenda ambiental uh-huh. En materia de regulación tiene que transformarse también. Ya dije la agenda de la biodiversidad. Esas cuatro agendas uh-huh. son fundamentales. Se hizo un avance muy importante en la ley minera. Uh-huh. Estamos ahorita en la controversia, pero parece que los grandes avances que hicieron en la ley minera, por ejemplo, respetando y conservando las áreas protegidas, me parece un avance fundamental y el derecho libre y informado en las comunidades respecto a las explotaciones mineras, es un gran cambio que se había logrado en esta última legislación y creo que vamos a tener que seguir sobre ella. Entonces, la agenda legislativa sería un tema fundamental. Dos, la agenda de la cooperación, voy a decir, bilateral entre la Federación y los estados. Tenemos que crear mejores mecanismos de coordinación estatal y federal y, por supuesto, la agenda comunitaria, la agenda de la gente que está en las comunidades y está protegiendo recursos naturales y que no reciben beneficios por ello. Claro. Y creo que es una agenda que hay que revisar. Sí, me tocaste una fibra sensible con la Topo Chico, porque crecí con esa, ¿no? Pero quisiera pasar a los comentarios del público. No sé si la producción nos puede ayudar para mostrarlas. Ok, saludos a Vicente. Saludos a Vicente también. Buena entrevista, gracias. Ándale, arándanos, frambuesas, zarzamoras, fresas, muchas gracias. Uh-huh. Sí, perdone. Le mandan saludos desde Mérida, muchas gracias, uh-huh. saludos para allá. Salvador Delgado es el que dice nueva entrevista. Y no sé si hay algunos más para hacia abajo. Saludos para toda la uh-huh. audiencia, Sin Censura, desde la ver la Tapatía. Les felicito, siempre con temas muy importantes, invitados de lujo. Muchas gracias, Miriam. Y luego E. Phillips fue quien me dio la lista de todos estos productos, arándanos, frambuesas, zarzamoras uh-huh. y fresas. Muchas gracias. Ok, perfecto. Sigamos entonces. Viendo hacia adelante, hay que hacer una agenda legislativa. Vemos que los candidatos algunos candidatos las están avanzando. ¿Qué hay desde las cámaras? O sea, ¿Hay un acuerdo? ¿Hay algunos estados o representantes de algunos estados, diputados o senadores que traigan esto, a lo mejor por su misma geografía de donde vienen?
o son más bien, están los intereses alrededor de las industrias prevaleciendo? ¿Cómo ves que se mueva? Porque pues no es lo que quiera un candidato, ¿no? Al final hay una colección, nuestra representación camaral, nuestra representación legislativa, pues trae la agenda de las comunidades, de la agenda de las localidades, y deberíamos de alguna manera entenderlo. ¿Cómo nos podrías ayudar a hacer una disección de cuáles son los principales grupos que están impulsando o deteniendo la nueva agenda ambiental, Pedro? Sí, no es una pregunta fácil, pero voy a tratar de, como cirujano, discernirla. Uh-huh. En primer lugar, creo que reconocer los problemas públicos. ¿Cuáles son los problemas más importantes que debería atender la agenda ambiental para los próximos años? Ya dije, el agua, el manejo de recursos naturales, un equilibrio entre la agroindustria y la producción local. Uh-huh. Hace unos días leí unos datos. Importamos el 50% de los granos que consumimos, uh-huh, cuando podíamos producirlos en México. Uh-huh. Entonces, perfecto que exportemos. Yo no tengo problema con la exportación. Uh-huh. Siempre sea con respeto al medio ambiente y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras que están en esta agroindustria, que no sean sobreexplotados, no solo los acuíferos y las frutas, sino las personas que trabajan en ello. Creo que es una agenda que hay que revisar. En tercer lugar, me parece que no se trata de escoger, sino de diversificar. Es decir, una agenda agroindustrial exportadora creo que es importante, con estas regulaciones a las que yo estoy haciendo referencia, como el caso del aguacate, el caso de los berries, el caso de la exportación de hortalizas también. Una segunda es la agenda regional, la agenda de los productos que se requieren en las regiones. Y no son lo mismo lo que se necesita y se produce en Chiapas de lo que pasa en el norte del país. Entonces yo creo que la agenda alimentaria tiene que revisarse. La producción de maíz, frijol, calabaza, el concepto de milpa en su función más pura, creo que tiene que revisarse, porque no podemos crear una soberanía alimentaria si seguimos exportando de esta manera, importando lo que es la base de nuestra alimentación. Y eso me lleva a un tema en lo que yo creo que Claudia, y seguro también Marcelo y Adán, Agus también lo tendrán, de que los temas de la producción de maíz no puede permitirse en México la producción de transgénicos. Okay. Es perder nuestra soberanía permitiendo que se trasgueda la zona más importante productora originaria del maíz en el mundo. Uh-huh. Eso me parece que es clave. Europa lo está haciendo. Uh-huh. En muchas cosas. Porque México, como centro de origen del maíz y diversificación del tomate y de origen del frijol, tenemos que cuidar eso, porque ese es el futuro como nación. Nuestro soberanía está ligado a eso. Si nosotros cedemos ahí, vamos a estar pidiendo limosna a Monsanto los próximos años. Mm. Eso no lo podemos permitir. Aunque le cambiaron de nombre, ¿no? Sí, ahora es Bayer, ¿no? Ahora es Bayer, sí, pero ahí está dentro. Entonces, no es un tema de pleito, sino de equilibrio, la identificación de actividades productivas, que creo que el norte lo entiende muy bien. Se trata de cómo buscamos este equilibrio, y es un equilibrio entre la conservación y el desarrollo. Y para mí la palabra clave, tiene una economía para el desarrollo sustentable, y no solo como cliché, y que además tiene que ver con, para mí, un tema que es crucial, y es que la producción tiene que ser soberana, uh-huh, y tiene que alcanzar para todos nosotros. Pero lo más importante es que la agenda ambiental es transversal. Uh-huh. O sea, tiene que estar permeada en la economía, en la energía, en la, uh-huh, salud, en la economía. Entonces hay que buscar una agenda transversal, ambiental transversal en todos los ámbitos, y no es fácil de lograr. Transgénicos o productos modificados genéticamente, pues hay muchos. La misma fresa, ¿no? O sea, algodón. El algodón. El jitomate, lo dicen bola, en otros no, pero está hecho para que sea... Guajillo. Sí, que sea recolectado por máquinas. Uh-huh. O sea, fue modificado genéticamente y se hicieron inversiones enormes en el noroeste del país, inversiones en empresas, para poder crear irrigación. Hoy hay pleitos fuertes con los trigueros que están buscando subsidios, y he escuchado personas del norte del país que dicen es que no entienden en el centro o en el sur que somos diferentes acá. Pero por otro lado, hubo una inversión que se hizo con infraestructura que nunca se hizo en el sur. Uh-huh. Se está haciendo ahorita, ¿no? Eso permitió que los estados del norte fueran grandes productores de alimentos, ¿no? De tomate, de trigo, sorgo. Se está haciendo dos esfuerzos grandes, uno de infraestructura,
como es el Tren Maya, pero también el programa Sembrando Vida está muy concentrado en el sur sureste del país. ¿Cómo empata este programa con Sembrando Vida? O más bien la agenda ambiental con el programa de Sembrando Vida. ¿Es transversal, coadyuva, se contraponen? ¿Cómo lo podrías...? Sí, lo voy a contestar de dos maneras. La primera es que muchos científicos en el mundo han probado, han demostrado que una de las mejores maneras para mitigar el cambio climático, de las 9 causas, 4 están perdidas, como la extinción de especies, pero en 5 podemos hacer muchas cosas. Y una tiene que ver, fíjense muy bien, voy a plantar los pastos naturales. O sea, los mejores captadores de CO2 como reservorios de carbono son los pastos naturales. Entonces, reforestar o permitir la recuperación de los bosques naturales, de los pastos naturales, puede ser una de las mejores herramientas para mitigar el cambio climático. Es decir, se requiere la agricultura para mitigar el cambio climático, a lo contrario que se ha dicho. Y creo que el secretario ya lo ha explicado muy bien. Es decir, la agricultura puede ser un aliado para mitigar el cambio climático, por un lado. Por otro lado, las grandes obras de desarrollo de infraestructura, como el caso del Tren Maya, yo siempre estuve de acuerdo con hacer ese proyecto, la razón de justicia social, distribución de impacto ambiental. Mi crítica, puedo decirlo, es que el tramo 5 es un tramo que hay que revisar con cuidado. Yo siempre dije que se haga el Tren Maya hasta Tulum, una X, una escuadra desde Palenque, pasando a Cancún y bajando. Creo que esta última parte es la que más controversia ha generado, pero me parece que es una obra que bien hecha es muy importante que se haga. Y Sembrando Vida, yo lo que digo Sembrando Vida, que es un programa que fue pensado mucho como un esquema, voy a llamarlo, de sustitución de la desforestación. Entonces, la idea era muy buena, apoyando en plantaciones forestales, que no solo tiene un valor ambiental en la captura de CO2 atmosférico, sino reducir presión sobre los bosques naturales. Y entonces, esta idea de vincular Sembrando Vida con la producción rural y mejorar las economías locales, me parece que es una estrategia adecuada. Creo de que cuando se masifican estas políticas, a veces se cometen errores. Por ejemplo, hay que sembrar limón, hay que plantar limón persa, ¿no? Uh-huh. Y de repente no hay mercado para limón persa, ¿no? Entonces, de repente hay demasiadas plantaciones y no hay la seguridad en el mercado. Entonces, tenemos que asegurar de que no sea el subsidio al campesino que planta algo lo que lo mantiene, sino la producción de la que va a vivir muchos años después. Ya. Creo que esos ajustes que yo le haría al programa, estoy seguro que Claudia Sheinbaum y también, repito, Marcelo Ebrard lo tienen muy claro, es decir, un programa de desarrollo social que empiezan a tener esta perspectiva ambiental. Entonces yo diría que yo lo revisaría, no es que no esté de acuerdo con él, sino hay que ser más enfáticos y mucho más cuidadosos en las estrategias, sobre todo de la cadena completa, en lo que se llama ahora la economía circular. Okay. Es decir, de un producto que entra hasta donde sale y quién lo consume, creo que es algo que tenemos que revisar en todo el país. Sí, digo, sin llegar a modelos de autarquía, donde ser autosuficientes en todo, creo que sí podemos reducir la dependencia y reducir la huella de carbono utilizando mucho más este concepto de la economía circular. Y ocurren desbalances incluso donde no hay subsidios. La producción de agave tequilero se disparó enormemente y entonces ya no se necesitaba y además tomaba mucho tiempo su cosecha estos 7 años, pero hubo un exceso de oferta y los productores pues se quedaron un poco bailando. O sea, esto también ocurre, digamos, sin subsidios, pero creo que sí tocas un punto importante, que no sea el subsidio lo que haga vivirles, sino que realmente haya mercado para estos productos, y la masificación pues puede ser un problema. Entonces no hay una sola solución, por lo que estás planteándonos ahora. Hacia el futuro, la agenda ambiental debería de ser, de estar a cargo de una secretaría. Necesitamos una nueva estructura para manejar esta política ambiental, dada la urgencia o la crisis civilizatoria que estamos enfrentando, o lo verías como algo que se maneje como parte de la agenda de cada una de las secretarías que hoy tenemos. O sea, ¿nos sirve la gobernanza actual o necesitamos una nueva? Yo creo que requerimos una nueva.
Voy a poner un ejemplo muy concreto y luego voy a hacer una propuesta. El ordenamiento del territorio, o sea, una regulación y planificada del uso del territorio al futuro es urgente. Tenemos el ordenamiento de la propiedad rural, ordenamiento ecológico del territorio, ordenamiento de asentamientos humanos. ¿Cómo lograr un solo ordenamiento que impulse, calcule, promueva la planeación de uso del territorio? Yo se lo daría a la Secretaría de Hacienda. Crea una oficina de planeación territorial que vincula con la agenda económica. Okay. Y que eso tuviera un mecanismo de planeación hacia el futuro construido desde la planeación territorial por regiones, por estado, por regiones de prioridad, por zonas de riesgo, y creo que sería un primer paso para no estar picoteando. Segunda cosa, yo creo que la agenda ambiental, como dije, es transversal. O sea, se mete en lo productivo, se mete en lo económico, se mete en el cambio climático, se teme en el transporte, en la movilidad. Entonces, yo sí creo que se requiere que las secretarías de Estado tengan una agenda ambiental transversal. Pero hace falta una secretaría que yo llamo Secretaría Socioambiental. O sea, porque lo ambiental es un concepto un poco difícil, pero yo creo que hemos abusado del concepto de sustentabilidad. Yo digo que es un concepto desgastado. Hay tortas sustentables, ¿no? Es decir, hay un abuso de este concepto y yo creo que tiene que refrescarse, renovarse, cambiarse. Es una perspectiva, una agenda, una concepción más vinculada con la gente que vive y sufre los problemas ambientales desde grandes inundaciones, grandes sequías o los problemas de plagas y enfermedades que estamos viendo cada vez con mayor incidencia. Entonces, yo sí creo una secretaría, le llamo de la vida, ¿no? Okay. Que incluya todos estos aspectos con sus brazos articuladores hacia las otras secretarías de Estado. Ese sería un poco el tratamiento general que yo haría. Insisto, fortaleciendo mucho la agenda regional y la agenda estatal, creando mecanismos de coordinación mucho más claros y responsables entre lo que hace un Estado y le toca a la Federación. Eso implica una revisión completa de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. ¿Y cómo insertarías el tema de la gente que vive en las zonas protegidas, en las selvas, en los bosques, para que sea guardiana? ¿Sería un cambio también en la legislación? ¿Sería algo que se fomentara con subsidios? ¿Cómo verías que fuera esto sustentable? O que al menos que arranque. Sí. Y luego, ¿cómo echarlo? ¿Cómo hacerlo? Retomo lo que dije al principio. Yo revisaré la legislación ambiental y crearé una Ley General de Biodiversidad. Okay. Que eso le dé dientes y estructura para que el turismo comunitario, la producción asociada a los productos del campo, los pagos por servicios ambientales de la conservación tuviera un valor económico y eso fortalecer las economías regionales. Y eso evitaría que los jóvenes se vayan de sus comunidades porque van a tener un ingreso asociado a este proceso. Entonces, fomentar el turismo, fomentar la productividad y fomentar, digamos, las economías regionales, lo ampliaría, lo amparía, le daría un amparo, pues, en una legislación mucho más moderna. No es la única, pero esa hace falta, es una agenda pendiente. Y creo que las comunidades indígenas guardianes deben tener un reconocimiento y un valor económico asociado a lo que están haciendo. Este sería un poco el planteamiento general. Perfecto. Quisiera ver si hay más comentarios. Creo que sí tenemos por ahí algunos adicionales. Ok, dicen, gracias por informar. ¿Dónde empezamos? ¿De arriba para abajo? Ok. Este tema de prioridad por ningún motivo se puede dejar rezagado. Nos dice Sandra García. Gloria Marín dice, el maíz, el oro de México, no entiendo cómo otras partes del mundo se interesan más en nuestros alimentos nativos, Japón, China, la India, Estados Unidos. Phillips habla de autosuficiencia alimentaria. Catalina Polo dice, saludos a los dos, muy buenos comentarios. Hunting, waving hands, unas manitas saludando. Pasan más hacia abajo, por favor. Más comentarios, gracias. Juan Vázquez, gracias por esta información. Angélica Ramírez, gracias por informar al pueblo mexicano. Angélica Ramírez, lo mismo. Y Phillips, ¿para cuando hay escasez de agua? Lo primero que prohíben es pasto natural. A ver qué nos comentas de esto. Y Juan Vázquez dice, la política es muy importante para estos temas de medio ambiente, cultura, historia, etcétera. Son muy buenos para seguir informando a la gente. Gracias de nuevo. Y Mariana Luzmila.
¿Es posible vincular la agenda ambiental transversalmente en el sector de educación? Esto sería la Secretaría de la Vida, otro tema para ahorita. Y estos frutos caen en la clase de las bayas. Gabriel Axel Ríos sí. Rodríguez, gracias, sí, muchas gracias. Es correcto. Bueno, las bayas, pues, vaya, vaya. Entonces, no sé si quieras comentar del agua, los pastos, sí, y la educación, la agenda educativa. ¿Cómo no? Sí, yo creo que un tema pendiente, y qué bueno que lo comentan las personas que nos escuchan, es la agenda de educación. Me parece que cada vez más, pero yo puedo observar cómo, por ejemplo, los guías turísticos comunitarios están llenos de información que antes yo no escuchaba, desde el ordenamiento del territorio hasta información sobre la biodiversidad de los lugares. Me parece que la agenda en educación ambiental debe ser desde el jardín de niños hasta la universidad. Y tiene que ver con nuestros consumos, con nuestras preferencias, con dónde compramos y dónde tiramos. La economía completa creo que es un tema de educación ambiental y creo que es un tema que hay que reforzar muchísimo en todos los niveles educativos y es fundamental. Y estoy seguro que la Cuarta Transformación va a insistir en esto, en los temas ambientales. Respecto al agua, los pastos. En realidad, cuando digo los pastos naturales, es dejar que la naturaleza cumpla sus ciclos de movimiento de tierra para que los pastos naturales retoñen. No es generar agua o producir, llevar agua a estos lugares sin permitir el proceso de más largo plazo de la recuperación de pastos naturales. Eso está muy documentado en el mundo. De hecho, recomiendo mucho que vean una serie que se llama Besar el Suelo, donde habla de Besar el Suelo, o sea, la importancia de recuperar los pastos naturales como mecanismo de mitigación del cambio climático, que recomiendo mucho que se pueda observar. Y por último, decir que me parece que la Secretaría de la Vida, pero tiene razón, puede confundirse con la Secretaría de Salud. Uh-huh. O sea, lo que quiero decir es que la agenda ambiental es una agenda social. Ese es mi principal planteamiento. La agenda ambiental es una agenda social porque es la agenda de los bienes comunes, de los bienes que son de todos, el aire, el agua, los recursos naturales, la biodiversidad, que son recursos de todos los mexicanos. Entonces, me parece que se requiere una revisión, tanto legislativa, como ya he insistido, pero también una revisión de las principales prioridades en política pública sobre el tema. Hay que insertar la agenda de la agroecología, por ejemplo, hay que profundizar la agenda de la agroecología en la SADER. O sea, ahí van, pero me parece que falta muchísimo más. Como es importante revisar la agenda agroexportadora con cuidado del medio ambiente. Cuando digo eso, no es en contra de eso, sino ser cuidadosos con esa agenda agroexportadora. ¿Cómo hacemos para aumentar mejor nuestra producción de granos básicos? Ahí tenemos un déficit. Y éramos país exportador en los 60s de maíces y ahora importamos maíz para nuestro consumo diario. Tenemos que cambiar eso, tenemos que ser mucho más responsables de esa propuesta. Y como dice la compañera que puso su nota, o sea, ¿cómo es que China, India, Japón se interesen más por nuestros agaves que nosotros, ¿no? O nuestros maíces? Yo creo que es una agenda que hay que revisar y creo que es importante profundizar. Y por último, yo diría que se requieren instituciones robustas y fuertes. Por ejemplo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es muy frágil. Yo le daría mucho más dientes, su mayor capacidad, quizá vinculada con la Guardia Nacional, y crear una policía ambiental vinculada con la agenda. Por los grandes saqueos que toman de madera, bandas organizadas que saquean, y no hay manera de pararlos. Pues a lo mejor tener que hacer la Guardia Ambiental, ¿no? Como una estancia que permite la regulación del saqueo de nuestra riqueza natural. Y así también yo diría, como así hay una agenda de la política pública vinculada con la economía, que pueda proyectar hacia dónde impulsar nuestras oportunidades de crecimiento económico, una agenda que cuide y que resguarde esta riqueza natural que tenemos. Pero yo confío mucho en las personas que pueden cuidarlo, las personas y comunidades organizadas. Sí, yo creo que una parte restrictiva, ¿no? Una policía ambiental que pudiera tener los ojos en las personas y tener los dientes o una legislación que permita contrarrestarlo. Porque la presión es brutal, tú lo sabes. Sí, el maíz transgénico subsidiado de los grandes productores norteamericanos está buscando muchos caminos para venderse, desde cereales y toda una campañas enormes de publicidad para
reemplazar los alimentos como el huevo por el cereal que tenemos, digo, crecimos, mi generación es esa, ¿no? Y que se empezó a satanizar por el colesterol, el huevo, etcétera, para favorecer los cereales, pero ese es un solo caso. Los alimentos para el ganado, ¿no? Alimentar con granos al ganado cuando, regresando a los pastos, su alimento tradicional es el pasto, de hecho, es más rica la carne, cuando pastó el animal en lugar de comer grano, pero además genera las bacterias de E. coli, se reproducen muchísimo en el aparato digestivo del animal cuando solamente lo alimentas con grano, entonces le tienes que meter mucho antibiótico, entonces la carne trae clenbuterol, pero como es industrial el proceso, detenerlo es prácticamente imposible. Y estás trayendo carne de Brasil y que obviamente están limpiando la selva amazónica para eso. Entonces, ¿y cómo lo detienes con legislación? Y pues, va a acabar siendo, como es suficientemente barato, hay manera de incentivar el contrabando de muchas formas. Pero yo me regresaré al comentario de la educación. O sea, en la manera que entendemos el ciclo de la vida, el ciclo de natural, que es al final lo que genera riqueza, porque lo otro, como estás destruyendo el medio ambiente, si usas cierto tipo de fertilizantes o cierto tipo de pesticidas, aunque tú dices que la agricultura pues, es generar vida, a diferencia de la minería, que es extractiva y destructiva, hay también una agricultura que se parece más a la minería que a la arquitectura tradicional, pero si no lo entendemos en nuestros actos de consumo, en nuestras preferencias, en nuestros hábitos, pues no vamos a poder detener esto nunca. Creo que la educación puede ayudar muchísimo y con ejemplos reales, ¿no? Estos mercados alternativos en donde estás más cerca de la producción que del consumo, que van ganando espacio en la Ciudad de México, no sé, en otros lugares, como recuperando un poco eso que en algún momento vivimos y que todavía muchas comunidades del sureste lo tienen, pero pues también tienes todo el embate de las frituras que vienen, además con saborizantes que son adictivos, pero traen el sello del subsidio detrás, ¿no? Yo creo que ahí la educación nos puede ayudar bastante. Bueno, viendo hacia el futuro, Pedro, ¿dónde nos veremos en los próximos 10, 15 años? ¿Cómo debería de estar México? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué nos puedes poner hacia el futuro para encaminarnos hacia allá, ¿no? ¿Qué visión nos puedes dar? Sí. ¿Cómo te imaginas México? Me imagino en la construcción de un modelo 35. Mexicano para el desarrollo perdurable. Es decir, un modelo que no tenga que replicar los modelos, por ejemplo, que se establece en Naciones Unidas, basado en metas y compromisos, que van más en la agenda de los países desarrollados que en nuestra propia agenda. Entonces, imagino una transición donde, por ejemplo, nuestro paso del dejar de usar energías fósiles, como el petróleo, a energías alternativas. Eso es inevitable. Pero la pauta de nuestra agenda, inclusive el financiamiento de esta agenda con soberanía, con responsabilidad, tiene que pasar una transición de energías fósiles. O sea, hoy en día todavía el petróleo es la base de la economía de movimiento de los motores. Entonces, decir que de día para otro, para darle a todos los extranjeros nuestras energías alternativas, me parece que no es el nuevo camino. Entonces, entiendo el enojo de la gente que dice que no debemos usar de petróleo, pues yo creo que tal lo necesitamos. En transición a una energía alternativa, y eso creo que va a ser muy importante. Segundo, me parece que la agenda ambiental nos va a permitir demostrar, por cierto, por los hechos. Es decir, va a haber cosas que no hay manera de pararlas. Hace unos días fue el día más caluroso en la humanidad registrado. Hace 18 de junio. El día más caluroso, el más promedio más caluroso que vive la humanidad. Evidencias del deshielo en la Antártida. Evidencias de pérdida de especies. Solo vea lo que pasa con los osos polares. ¿No? Para poner un ejemplo. Es decir, de que la realidad nos alcanzó. Creo que México tiene que construir una agenda
asociada, uno, volteando mucho más al sur, voltea más nuestra relación con Centroamérica y con América Latina, y transversal hacia la zona sur, o sea, en el sur del Ecuador, para crear unas políticas de diferenciadas, de justicia diferenciada, porque creo que países como México, que están en estas economías ascendentes, en transición, digamos, de la cuarta etapa, digamos, grupos como Rusia, India, Brasil, México, quizá me falta alguno, me parece que México puede tener un papel muy importante en el concierto internacional en los próximos años. Recuperar esta tradición que México ha tenido muchos años, creo que vamos en ese camino, entonces me imagino México participando en la toma de decisiones de política pública internacional, pero con diferenciando lo que es un país con grandes responsabilidades como China o Estados Unidos y Rusia, respecto a lo que los países como México pueden hacer. Me imagino un país donde los jóvenes tienen otras vías de economía regional, que no tengan que irse ni con el crimen organizado ni al norte, sino que puedan tener perspectiva de desarrollo económico. Repito, acabo de estar en un sitio donde yo vi una cantidad de jóvenes absolutamente involucrados en sus comunidades, convencidos de que es su vida. Entonces yo veo, la verdad, un futuro de esperanza basado en los jóvenes que están creyendo en nuevos modelos de vida. Tú y yo somos una generación que fue forzada a comer esos cereales, totalmente ajenos al consumo de Coca-Cola. Entonces, si tú y yo nos hemos podido refundar y decir comer más sano ahora porque queremos vivir, pues claro que nuestros hijos lo van a hacer. Y voy a poner un ejemplo. Lo que queríamos cuando teníamos 18 años era tener un coche. Hacemos lo que fuera tener un vehículo. Muchos jóvenes, mis hijos, lo que menos les importa es tener un coche ahora. ¿No? Tienen otros patrones de comportamiento, otras prioridades, y creo que están mucho más responsables y atentos a lo que puede ser el futuro que tiene México. Entonces yo soy de los que tienen esperanza porque tocamos fondo y estamos con estas transformaciones saliendo a un país que creo que va a ser más equilibrado, más justo, y sobre todo con una agenda ambiental y económica vinculada que urge para las próximas generaciones. Maravilloso, Pedro. Pues no quisiera despedirme sin ver los últimos comentarios. Veo que llegaron aquí una buena cantidad. Si me ayuda la producción para hacerlos, ok, ¿dónde empezamos? La élite financiera BlackRock Monsanto quiere el monopolio del maíz a nivel mundial y todos los cultivos. No me queda la menor duda. La grasa de res es más saludable, el aceite vegetal tapa las venas a la larga. Es la soya transgénica que destruye las selvas en Brasil. ¿Por qué mienten? Luego, Sergio Estrada, soy agricultor y usted, ustedes traen la agenda globalista, pura falsedad, dice. Gracias por la nota, Vicente y equipo. Flor Chávez, saludos, ¿me pueden bajar un poquito más? Una agenda, al contrario, yo critiqué la agenda global. Sí. Dije justamente que lo que no puede hacer México es tomar la agenda global, y coincido con ese productor. Yo creo que México tiene que construir su propia agenda y no la que le imponga del exterior. Y si entendió lo contrario, lo aclaro. Justamente mi crítica es que nos quieran imponer desde el extranjero una agenda global para el medio ambiente. Yo creo que podemos construir nuestra propia agenda. De hecho, así le llamo yo. Construir nuestra propia agenda en política ambiental. Saludos desde Montemorelos. También conozco por allá. Estamos en el fenómeno del Niño, el cambio de la corriente de Humboldt y de la corriente pacífica del Ecuador. El fenómeno del Niño en el Océano Pacífico influye en los cambios de temperatura en el mundo. Excelente información. Muchas gracias, dice Luisa Choncoa. Y Lozano Herrera dice, ustedes que tienen la facilidad de informar, hagan viral la destrucción de selvas de Altamirano, Chiapas. Son toneladas de serrín de madera que están a las orillas de la carretera de Altamirano hacia Palenque. Ok, está bueno revisarlo. Sí, lo comentamos aquí. Pues bueno, yo creo que con esto ya estamos en la parte final. Quiero agradecerte muchísimo, Pedro, tu tiempo, tu energía, tus comentarios. Gracias por aceptar la invitación. Esperamos que no sea la última. Que vuelvas conforme vaya avanzando la agenda ambiental. Y creo que también dejaste aquí temas como la lucha por detener el maíz transgénico, los mercados tradicionales, que son temas que valdría la pena que retomáramos hacia adelante. Muchísimas gracias a todo mundo
por escucharnos, por sus comentarios y nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Pedro. Gracias.